tonight. Elegimos el lenguado porque es bajo en sodio, a tener siempre en cuenta eso. Y también al mismo tiempo agregar vegetales que no sean altos en sodio y que sean más ricos en potasio, como la papa, por ejemplo, que va a hacer que disminuya también y neutralice también la aparición del sodio. Elegimos el extracto de tomate bajo en sodio, reemplazando la sal en este caso, lo cual hace que se mantenga también el sabor de lo que estamos consumiendo. Es muy importante que cambiemos las especias por la sal en este caso y que elijamos las hierbas. El curatú, podemos elegir también el cúrcuma, ¿por qué no? Y el limón, que son buenas opciones también dentro de lo que es el menú. Andar reemplazando entonces la sal y cuida a la persona hipertensa que está en tu casa. Ayudemos todos juntos y disminuyamos también las probabilidades de cualquier tipo de patología que se pueda presentar. Day by day, time passes.